meses llegamos con Pinolillo no siendo un caballo. Era un loco, mordía, pateaba, no podías estar en confianza con él porque no sabías qué esperarte. No era una respuesta linda de su parte. Llegamos con la intención de mejorarlo y de que él sea feliz y que él pudiera recuperarse de sus traumas, de sus problemas. Siempre lo hemos querido con el alma y es el amor de nuestra vida, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. Y ya no nos respondía, ya salía de la caballeriza brincando, asustado. Se paraba de manos, se te encimaba, te bajaba las orejas y obviamente nos causaba un miedo a nosotras. Con la cuerda nos mordía, era de veras imposible manejarlo, sobre todo sin ayuda y apoyo de quien te guiara en cómo manejar la situación. Bueno, cuando Pino llegó, ellas venían muy preocupadas, muy asustadas ya de todo lo que estaba pasando con su caballo. Al principio fue un poquito difícil porque sí venía muy enojado este chaparro, pero la verdad es que él, igual que sus dueñas, tenía muchísimas ganas de tener una mejor vida, de cambiar, y los logros han sido increíbles. Yo me siento súper feliz con él, súper agradecida con ellas de la paciencia, de permitirme llevar a cabo todo mi sistema para que él pueda tener bienestar, porque al final esa es la idea de lo que estamos buscando aquí. Así que, pues los invito a ver este documental donde les queremos contar la historia de Pinolillo. Me da mucho gusto que tuvieras esa percepción de decir el caballo encerrado todo el día de alguna manera no va a estar cómodo, ¿no? O sea, a lo mejor no tenías como toda la teoría, pero algo te decía que no, ¿no? No podía vivir con eso. Fíjate cómo se ha normalizado tenerlos enjaulados, porque eso es. Y no ves algo más allá, ¿no? Está cañón. Sí. Me da mucho. Lo primero que voy a hacer es, lo voy a soltar, vamos viendo qué necesita. Ahorita, ¿por qué lo suelto, Ceci? Porque quiero que él reconozca el lugar. Yo nunca estuve con él cerca. Perdí la confianza. Es. Ya no podía, no sabía cómo controlar. Claro. Porque claro. Entraba al corral y, sí. Y empezaba. Era una bomba, claro. Y luego queremos montarnos a eso y que nos escuche y que quiera que lo montemos, ¿me entiendes? Sí. Era aquí en la sombrita un ratito. Vente, sí. Para acá, Ceci. Sí. ¿No? Vamos a ver qué hace un poquito. Sí. ¿Y ahorita entro a trabajar con él? Sí. Te prometo que... Eres un metiche, ¿eh? Sí, es un metiche. Eres un metiche. Yo, por ejemplo, así tendría, sí, hasta miedo. Sí. Siéntate, relájate, sí, y vamos a definir límites con él. Si se acerca demasiado, lo hago a un lado. Si está oliendo, también está bien que quiera estar con nosotros. Después, hay caballos que no quieren ni acercarse a sus jinetes porque la pasan mal con ellos, ¿sabes? Ah, okay. Entonces, no está mal que se te acerque, sí, pero así como vamos a enseñarle a que nos sepa seguir... Mira, a tumbar aquí enfrente a... Pero está increíble que lo haga. Nos va a llenar de tierra, pero bueno, es el precio que hay que pagar. ¡No puede ser enfrente a nosotros! Pero está increíble, ¿eh? Nada más hagamos con los pies. ¡Eso! ¡Qué sabroso! ¡Ay, qué suspiro! ¡Muy bien, gordo! Sí, pero podía escoger otro lugar, ¿no? Claro. Y esto era lo que soñaba poder vivir. Perfecto. Es decir, eso de no tenerle miedo de estar aquí, de poderlo ver, claro, revolcarse enfrente, claro, a mí y no tener la atención. ¿Y ahora? No, ahí nada más, respira. Él tiene que empezar a ver que se puede acercar a ti sin hacerte daño. Y tú tienes que aprender a ponerle límites. Si de pronto es demasiado para ti, tienes que voltear tus manos, ay, hacer así, hacer así. ¿Sale? Sí. Fíjate, ¿qué vamos a hacer? Vale, vale, vale. ¿Sí? Y ya lo quité, ¿vale? Okay. Y de esta manera le pones un límite justo en el lenguaje del caballo, que yo llamo ecus, ¿vale? Sí. Entonces, en este lenguaje el caballo no se va a ofender, no te va a tener miedo, pero va a entender que hay un límite. Ok. ¿Sí? Si lo hacemos con una fusta o gritándole o dejando que nuestro miedo salga, ¡ah!, que se le va uno así al caballo, okay, entonces el caballo pierde confianza. Ok. ¿Sí? Ahorita lo que voy a hacer es empezar a llamar un poquito su atención. Sí. ¡Eso! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es!
caballos así no les gusta estar mal. No están para estarse peleando y jaloneando. Y esto es lo que les gusta. Mira. Muy bien, gordo. Eso es. Y aquí es importante darle el tiempo que ahora está pidiendo él. Sí, sí, sí. No salir corriendo porque ya tengo un compromiso, ¿sabes? Es importante con los caballos darnos tiempo para estar en lo que necesitan, porque ahorita estoy construyendo lazos con él. ¿Sí o no? Muy bien. Muy bien. ¡Ay, qué suspiro! ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Ya te quieres ir? ¿Con tus amigos? ¿Eh? ¿Qué? Vamos, ven. Ven. Hasta desenvainó de lo relajado que está. Sí. Ah, sí. Sí, sí, veo. ¿Cómo? Chao, Pino. Sí, ¿Cómo te sientes con el trabajo que hiciste? Excelente. No. Eso es lo que yo necesito y estoy feliz por él para sanar esta relación. Buenísimo. Y es un poquito de tiempo, pero tú viste cómo cambió. Sí, totalmente. Y enseguida empieza a entender, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en unos días ya te empiezo a incluir a ti, pero también es importante todo lo que tú puedas venir. Yo lo puedo trabajar aunque tú no vengas, pero que me veas a mí lo que no, estoy haciendo. ¿Sale? Hecho, por supuesto, okay. Estar aquí con Va. Sofía. Excelente. Pues muchas gracias. Día uno. A ti. Regresamos a ver que hay situaciones que él vivió que no son cómodas. No son graves en el sentido de no es un caballo golpeadísimo, maltratadísimo, pero sin duda en el proceso no se le fue dando el tiempo necesario para que el caballo se sintiera tranquilo y en confianza. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es construir eso, pero obviamente siempre es más difícil cuando ya tenemos malos recuerdos y malas experiencias, porque hay que empezar por borrarlas, no nada más es construir las buenas experiencias. Esencial de lo que tenemos que lograr es que el caballo se pueda quedar quieto cuando me voy a montar. Y por supuesto, para ello, pues tiene que ser algo agradable. La montada. Muy bien, gordo. Si el caballo la pasa mal mientras lo montamos, pues por supuesto que se va a quejar. ¿Listo, viejo? ¿Me das chance de subir? Su cuello, ¿no? De relajación. Que primero le dé un masaje, dice. Muy bien, gordo. Ya acabamos. Muy bien. Tú mandas, chaparro. Eso, gordo. Muy bien. Muy, muy bien. Eso es. Muy bien. No, está bien. ¿Cómo estás? ¿Eh? Ahora empiezo a establecer mi comunicación con él. Puse la pierna, él dudó, se la expliqué un poco más. ¡Ah, qué bien! ¡Ajá! Hasta suspira.
Ahorita lo que hago es establecer mis comandos con él otra vez, mi pierna, que frene. Muy bien. Comandos incluso que son de seguridad, ¿sí me entiendes? ¿De qué me sirve meterme a usar el cuerpo y un montón de cosas? Por ejemplo, tú, Sofi, si no entiendes cómo quedarte quieta, si no entiendes cómo separar tu cuerpo. Para yo pedirle un alto desde mi cuerpo, yo tengo que romper mi cuerpo, porque no puedo nada más ponerme rígido, eso no es poner, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que hago es construir al caballo y al jinete desde lo básico y vamos haciendo como cimientos, ¿sí? Ahí le vuelvo a pedir, ahí ya me hizo más caso. Ok, eso es. Y lo hacemos primero sin bocado para que tú te sensibilices. Ya has visto cómo tocándolo el caballo responde. Entonces, tenemos que ser así de suaves adentro de su boca. Dale, dale. Bien, gordo. Muy bien. A ver. Ah, muy bien. Ahí está. Muy bien. Suave. 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 ¿Ves? Ajá, ajá. Dale. Dale. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bien. Muy bien. Súper. Súper. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ahora voy a usar esta, no sé cuál sea su recuerdo, a lo mejor le han pegado, a lo mejor no. Entonces él aquí nos va a decir, si se quiere mover le permito, o sea, nunca lo sujeto ni lo obligo. ¿Vale? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso, Pino! ¡Súper! Ahora le voy a enseñar nuestro nuevo trabajo. Le voy a permitir oler, reconocerlo. Muy bien. Eso es. Súper. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Muy bien. Excelente. Eso. Mira qué bien hace los corujones. Eso lo hizo muy bien. Qué bien. Pino. Súper bien. Muy bien. Aquí cuando él siente algo desconocido, yo tengo que ser paciente. Atrás de nuevo. ¡Súper! Muy bien. Eso es. Yo creo que traía recuerdos. Más bien. Traía recuerdos. Ha ha ha.
Lo más importante en todo lo que hagamos con los caballos siempre es ir en sus tiempos, no en los nuestros. Y estar abiertos a lo que ellos van necesitando para aprender y lo que ellos nos pueden ir ofreciendo en sus avances. No estar siempre en la expectativa de hoy tiene que pasar esto, él tiene que lograr esto. Si lo haces de la otra manera, enseñándolo y esperándolo, vas a ver que avanza mucho más rápido. Uh-huh. Lo que él quería y él todo. Entonces empezamos a trabajar y él quiere, sí, o sea, esa es la relación que tienen. Sí. No es que él diga, no, yo quiero dominar, no, esa es la relación que él conoce contigo. Pues es que tenía un terror, un miedo impresionante. Con el trabajo de conexión, poco a poco sentía que era lo correcto y sentía que estaba en manos buenas y sabias. Vamos a hacer el círculo aquí, Ceci. Bueno, yo cuando me monto ya no sé ni qué decir porque es totalmente diferente. Es diversión, es subirme a pasármela bien y aprender al mismo tiempo, ¿saben? ¡Exacto! ¿Ves cómo si respiras él cambia? Concéntrate, muy suave, tampoco forces. Finalmente puedo sentarme y disfrutar de lo que a mí más me gusta. Ver a mi hija montar y verla feliz y ver el caballo que colabora, de veras que es una sensación de paz y la verdad lo disfruto. Cada caballo que llega conmigo es una responsabilidad. Me siento responsable de darles un mejor bienestar, una mejor vida. Sí, chaparro. Y me siento responsable también de las ilusiones de los propietarios, que siempre vienen ya con el ánimo bajo, desesperados. Mi caballo no me quiere, mi caballo no me entiende. Mi caballo está enojado, mi caballo no sé qué le pasa. Pero es maravilloso ver cómo poco a poco van confiando en uno y se van transformando. Tu caballo te da tanta paz, ¿verdad? Y que él quiere estar contigo significa lo mucho que te quiere. ¿En qué momento hubiera estado yo sentada aquí, abajo de ti, sin temer que me vinieras encima? ¿Eh? ¿En qué momento? Y bueno, confiar en el sistema Edith Vega. Gracias por eso.
Mi sueño es poder llegar a más caballos y darles bienestar.